Aquí seguimos en Capital la Bolsa y la Vida y enseguida vamos a abrir ya el consultorio en cuanto que recibamos eh, sus eh, consultas en los teléfonos habituales noventa y cuatro tres y seis y el mismo terminado en 59. nueve. Hoy va a responder a sus eh, preguntas Josep Prats, eh, que es subdirector general de Ahorro Corporación. Josep, buenos días. Buenos días. Bueno, hoy tenemos eh, citas importantes: reunión del Banco Central Europeo, subasta del Tesoro y a la espera eh, los índices están bajando, el que más. El IBEX 35 con un recorte próximo al punto porcentual y además con una prima de riesgo que de relajarse nada. Esta mañana de nuevo tocaba los 508 puntos básicos. ¿Qué pasa aquí? No sé si sí, realmente tenemos la presión inmediata de la colocación de la deuda vamos a ver a qué tipo se, se consigue esto siempre en los momentos previos a la colocación suele haber cierta, cierta presión eh, pero el problema de fondo es la necesidad de proponer un plan de ajuste creíble de, la, de las cuentas públicas y yo creo que hasta que esto no se proponga y no se vea negro sobre blanco lo que se está intentando recortar la prima de riesgo no se va a relajar el día que definitivamente se apruebe la subida del IVA se apruebe recortar en materia de, de salarios de funcionarios, de, de alargamiento del plazo para, eh, para recibir la pensión, todos los recortes que se están esperando, todos los que ha recomendado la, la Unión Europea, es decir, el día que obedezcamos a nuestros prestamistas, eh, ese día bajará la prima de riesgo de manera radical eh, 100, 150 puntos básicos con toda seguridad. Pero ese día todavía no ha llegado. Yo esperaba que pudiera ser mañana, quizás mañana no será. Bueno, si mantenemos la prima de riesgo así de alta, pues a, a lo mejor es un incentivo para que sea el, el próximo Consejo de Ministros. Pero tiene que hacerse ya, porque mucho tiempo no podemos estar jugando al gato y al ratón. ¿Medidas duras, eh, como cuáles serían imprescindibles eh, para, que se, para que consiguiese provocar ese recorte de 100 puntos básicos? Miren, eh, hay medidas o subidas de impuestos o recorte de gastos. Si hablamos de recorte de gastos. Eh, prácticamente tres cuartas partes de los gastos son o salarios de funcionarios o pensiones o subsidios eh, de paro o, o similares ¿no? entonces si no se recorta ahí o se eh, hace algo por ahí es muy difícil recortar los gastos eh, es muy difícil recortar los gastos de manera relevante y en impuestos pues el impuesto en el que más fácil se puede recaudar es obviamente el IVA y luego pues impuestos especiales eh, hidrocarburos, de alcohol de todo este tipo de, de impuestos tasas eh, y empezar a a introducir otras fórmulas de, de, de copago. Tienen que ser eh, medidas claramente impopulares. Pero ya que hay que tomarlas, hay que tomarlas todas de golpe, de transmitiéndolas de una manera muy eh, directa al mercado, que todo el mundo eh, se cerciore de que de que hay una acción coordinada y no a un goteo de que ahora esta autonomía baja un media paga extra, la otra baja un poquito. Esto en, en los mercados no, no trasciende y al final hay que acarrear el la carga de la, de la impopularidad hay que acarrearla y para eso es mejor hacerlo de una manera consistente, tajante y de, de una sola vez. Yo creo que ha llegado ya el momento, hemos conseguido un respiro con lo de la financiación directa a los bancos, pues ahora tenemos que corresponder a esto. Evidentemente hay condiciones. Cuando pides dinero tienes que. que avenirte a las condiciones de, de aquel que te lo presta. Y nosotros estamos pidiendo dinero, bien sea el Estado, de momento, más tarde parecerá que son los bancos directamente, pero el país por sí mismo no lo puede hacer pues por tanto tenemos que, tenemos que cumplir con, con aquellos que nos prestan. Y esto eh, significa medidas impopulares, claro que sí, pero hay que hacerlas ya y todas de golpe y con una misión bien clara, transmitir a los mercados que hay realmente ganas de pagarlos nuestros propios gastos. Y si no se hace así, vamos a seguir mmm, con prima de riesgo altísima. Esto lleva a que los bancos no puedan prestar a las empresas y esto lleva a la, a la miseria, a la catástrofe. Hay que hacerlo ya. Muy bien, bueno, pues eh, vamos a dar paso a los oyentes. Saludamos en primer lugar a Antonio, que nos llama desde Madrid. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Eh, primero quería hacerle una sugerencia o eh, una pregunta. ¿Por qué cuando hablan de los cinco grandes nunca ponen a Inditex? Pues eh... tiene usted toda la razón. Eh, hay en algunos cartones que está incluido Inditex, efectivamente. Hablamos de los cinco grandes sin incluir Inditex y debería estar ahí. Tiene razón usted. Bueno, aparte de eso, pues quería preguntarle precisamente por el recorrido del valor a, a diciembre, a ver cómo lo ve el experto, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. gracias pues vamos a, a ver los títulos de Inditex esta mañana, están subiendo 0,4%, 82,17 euros. Josep. Sí, no, realmente Inditex es un caso excepcionalmente positivo en la bolsa española. Es una compañía que no depende de ninguna regulación, no está endeudada y está muy inter internacionalizada y compite por, por sí misma. Las ventajas competitivas no. Vienen derivados de ningún, de ningún privilegio de ningún tipo ni de ni ninguna situación de oligopolio regulatorio, sino es en cierta medida una gran posición de dominio en, en su sector conseguida a base de, 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 de buen producto y buena estrategia. ¿no? Eh, yo creo que la compañía tiene un recorrido fundamental eh, muy bueno, es decir, eh, nos esperan todavía bastantes años de crecimiento de, de beneficios. Creo que el modelo está testado ya en en, muchos, eh, en muchas zonas geográficas y por, de ahí no espero sorpresas negativas pero el precio en mi opinión ya empieza a ser un poco alto esta es la realidad yo a estos niveles preferiría no incrementar mis posiciones en Inditex si las tuviera en una cartera diversificada podría mantener Inditex eh, con cierta mm, proporción moderada eh, pero creo que si realmente <coughs> Tenemos que asistir a una recuperación clara de la bolsa. Uh, no será Inditex la que lidere esta recuperación. Vendrá más del sector bancario y de otras compañías quizás de menos calidad, más endeudadas, con una perspectiva de beneficios. Más difícil, pero que cotizaron los múltiplos mucho, mucho más bajos, ¿no? Bueno, Por hoy... tanto, yo, en ese momento, dejaría de comprar Inditex. Pues Inditex hoy contracorriente. Están prácticamente todos los valores del IBEX bajando. Ella sube 0,6% en 82,30 euros. Este es el consultorio capital. Y, Giuseppe, ayer tuvimos cerrado Wall Street. Se celebraba el día de la independencia. Hoy vuelve de nuevo a negociarse. Vamos a ver cómo se presenta la sesión con nuestro corresponsal, Mario Saavedra. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Nueva York. La sesión de este jueves va a estar emparedada, por un lado, por lo que haga el Banco Central Europeo o el Banco Central Chino y, por otro, con el dato de este viernes, ese dato, ese informe de empleo de este viernes. Esos dos van a ser los vectores. Empecemos por el de este jueves. Se espera que el Banco Central, al menos eso han descontado en Wall Street, el Banco Central Europeo bajará eventualmente los tipos de interés para estimular un crecimiento que parece que empieza a preocupar y mucho a los inversores, una ralentización sobre todo por los datos de manufacturas. El otro vector va a ser el anticipo del informe de empleo de este viernes. Vamos a conocer el informe ADP. Se espera un informe anémico, tan solo 95.000 nuevas nóminas en el mes pasado. Esto, por supuesto, no es suficiente para que Estados Unidos recupere sus eh, índices de empleo anteriores a la crisis. Así que esto estimulará para algunos la idea de que la FED tendría que entrar en acción. Por lo demás, este miércoles estos miembros van a ser los que. Van a servir para tejer una sesión que va a ser la primera. Recordemos que este miércoles ha sido fiesta y la mitad del martes tampoco hubo sesión todo por el día de la independencia. Bueno, ahí tenemos esa previa de Wall Street. Josep, ¿cómo ve el mercado americano? Yo creo que se va a mantener estable alrededor de los niveles actuales. No creo que haya muchas oscilaciones de aquí a final de año. El mercado americano puede subir un 5, bajar un 5, no mucho más. En Europa los cambios pueden ser mucho más marcados. Eh, yo creo que para positivo. Pero en Estados Unidos, pues yo creo que está en un nivel de valoración mmm, no muy exigente, pero tampoco muy barato. Está razonable para los niveles de tipos que, que, que tenemos. Eh, mmm, los beneficios básicamente estancados, con un crecimiento próximo inferior al 2%. No se pueden esperar grandes crecimientos de beneficios, pero tampoco caídas. Parece que el empleo está también estancado, no va a más ni va a menos, y los precios de la vivienda han tocado fondo. Es una situación de, de espera. Yo creo que todo el, el foco está ahora mismo en, en Europa. Incluso podría darse la circunstancia que si Europa consigue sacudirse eh, el estigma de, de sospechoso de romper el euro digamos así si se si aclaran las cosas para Europa podría producirse un flujo de, de inversión desde Estados Unidos a Europa que, que debilitará algo la bolsa americana yo no soy tan tan optimista sobre la bolsa americana como es otra gente eh, se ha comportado bien, es cierto, uh, pero creo que está en precio, básicamente. Creo que en general los blue chips americanos están en un precio adecuado y no hay que esperar grandes revalorizaciones, ni grandes caídas, ni grandes subidas. Creo que hay una situación de cierta normalidad, de estancamiento, uh, sin los riesgos excesivos de Europa, y por tanto las sorpresas positivas si tienen que venir vendrán en Europa. Bueno, pues eh, aquí dejamos este comentario sobre Wall Street y seguimos eh, con el consultorio de Bolsa. En Capital eh, vamos a saludar a Manuel, que nos llama desde Córdoba. Manuel, buenos días. Díganos. Señor Para, eh, mire, yo tengo hace un tiempo un ardomio el título de Santander eh, sobre seis. Cuando llegó a 4, eh, quise que hubiese un repunte y vendía a 4,70. La pregunta, en este momento estoy en liquidez y quiero entrar. La pregunta que le hago al señor Prades es eh, si merece la pena esperar a ver si podría recuperar y comprar más abajo de 470 o creer que eso se, se fue, ya se marchó. Manuel, le oímos bastante mal, pero bueno, lo hemos entendido. Gracias por llamarnos. Yo eh, antes de contestarnos, vamos a conectar con Natalia Hernández, que está en la Bolsa de Madrid, porque de nuevo Argentina sigue presionando en general a todos los bancos, eh, pero entre esos bancos está también el Santander y el BBVA. ¿Qué les pide ahora la presidenta argentina? Pues lo que les pide es que den más créditos y que lo hagan a tasas bajas, sobre todo para financiar a las empresas y que así se refuerce la inversión total en el país. La nueva disposición va a ser establecida este jueves por el Banco Central Argentino y, como dices, entre los 20 bancos más importantes del país están también las filiales del BBVA y del Banco Santander. Hablamos de Banco de la Provincia de Buenos Aires, la filial del Banco Santander, y del argentino Banco Galicia y Banco Francés que integra al grupo español BBVA. Más presión para unas entidades financieras que ya lo tienen difícil en Europa, pero recordemos que la exposición del Banco Santander y del BBVA al negocio argentino es bastante reducida del negocio total, del beneficio neto total del ejercicio 2011. Tan solo un 5,3% aproximadamente vino de este área. Gracias, Natalia. Bueno, yo sé, ahora sí. Vamos a contestar a Manuel, desde Córdoba. Yo le diría que mmm, si. si piensa comprar Santander no, no especule a que caiga por debajo de 5 euros, eh, puede darse, si hay una sorpresa muy negativa en el Banco Central pues, pues se puede dar, si, si se atrasa mucho la, la toma de medidas por parte del gobierno español en reducción de déficit se puede dar, pero también se puede dar lo contrario ¿no? y, y que haya un, un rally. Cuando el fundamental del valor está muy por encima del valor actual, está muy 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 por encima... Uh, realmente uh, yo creo que no hay que especular tanto a, a, a corto plazo. Mm, yo creo que entrar en Santander a los precios actuales uh, si uno tiene un poco de paciencia, de paciencia quiero decir de aquí a final de año, no, no mucho más, no mucho más. Se puede apuntar una ganancia, pues, del orden del 20% uh, sin, sin gran dificultad. Esta, esto es lo que yo pienso realmente que va a suceder si hacemos los deberes en España desde el punto de vista macroeconómico creo que a la fuerza orca no los vamos a hacer. Por tanto, um, especular a corto sobre si se puede uh, ver un recorte de un 5, un 6, un 7% del valor, um, siempre se puede dar, ¿no? Pero uh, cuando la ganancia potencial uh, a, a medio plazo es, es, es tan elevada, um, creo que no merece la pena.